¿Tenemos mensajes, Héctor? Sí, leemos. Dale. Nair, saludos a Ruso García y Ezequiel, pongan actitud y saludos a la gente de San José. Bien. Hablando un poquito de eso, ¿no? De pedirle, de exigirles a los jugadores, y recién hablábamos, ¿no? De a quién banca la gente. Creo que ustedes también cuentan con un plus, ¿no? Por ser chicos del club, porque muchos saben quizás la historia, lo que ha pasado cada uno. Me parece que siempre se cuida más, ¿no? A los pibes. Sí, creo que el hincha de Banfield sabe, digamos, de alguna u otra manera mimar al jugador del club. Si bien no pasa por un tema digamos, de que nosotros somos del club y que por eso nos van a perdonar o van a decir, bueno, que no importa, es un chico del club, vamos a perdonarlo, vamos a matar a los que vienen de afuera, pero más allá de que pase que seas del club o no, creo que si estás defendiendo esa camiseta tenés que tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Tu primer partido fue en 2007, el año pasado, con 2007, Vitamina, Colón. Como técnico. Sí, Vitamina Sánchez. El debut, en primera fue. Sí, el debut. Contra Colón, derrota 1-0 en cancha de Banfield. ¿Qué cosas han cambiado para vos personalmente desde ese partido a hoy? No, creo que más de cambiar fue, digamos, tratar de tranquilizarme y empezar a leer el partido desde otro lado. Exactamente. Hablamos con Cristian García y vamos a compartir qué es lo que decían los jugadores. Después del partido contra Gimnasia, habló Cristian Nasuti y el Danito decía lo siguiente, lo vemos. Ese es nuestro problema, creo. Y bueno, un pequeño error. Primer tiempo no costó caro. Y bueno, nos cuesta meterlo. Tuvimos situaciones, creamos situaciones. Estábamos ordenados también, pero bueno, después en la última, bueno, ya estábamos todos jugados. Pero lamentablemente por errores nuestros solamente y porque no la pudimos meter, nada más. ¿Ligarla? Sí, hay un poco de frialdad para empezar a meterla, nada más. Y bien, ahí veamos la palabra de Cristian Nasuti del Tano, que expresaba también la bronca, ¿no? Por lo que le estaba pasando a Banfield. ¿Sí? ¿Me podrías describir con una palabra, o con algunas pocas, el vestuario de Banfield después de la derrota en estos momentos? ¿Qué es? ¿Bronca? ¿Digamos, impotencia? ¿Cuál es el sentimiento que aflora? Sí, creo que es una impotencia bárbara, porque el partido se estaba presentando de una manera que, digamos, se podía ganar. En los primeros minutos estábamos teniendo situaciones de goles, si bien no supimos aprovechar las oportunidades. Y bueno, es lo que nos está pasando, que tenemos las chances primeros y no las aprovechamos. Y bueno, pasa lo que nos pasa. Así que sí, una impotencia bárbara del vestuario. Y bueno, como todo, se pierde y a nadie le gusta perder. Seguro. Y se viene el clásico también, ¿no? Donde también se piden siempre los tres puntos, se dicen que son partidos aparte. ¿Ya se palpita eso? Sí, obviamente. Ya estamos, igualmente uno va partido por partido, pero bueno, uno no se olvida que el clásico, digamos, es algo que no importa cómo se juegue ni cómo se salga, sino que hay que salir a ganar, sea como sea. Cristian, ¿sos así de darle importancia al tema de los comentarios, a las críticas del periodismo, de mirar a ver qué puntaje me pusieron el otro día, qué es lo que opinan la gente de los programas, o si directamente, o sea, es como que pensás un poco, analizás vos, hacés la autocrítica y te guías solamente por la gente que te rodea? Sí, yo nunca me guié por la prensa, por los periodistas, no me guié, digamos, por los puntajes y esas cosas que te ponen en los diarios, ¿no? Trato de hacer las cosas bien y bueno, pues sí, por ahí, después de cada partido, hacerte una autocrítica es bueno para saber si en vos mismo, por dentro, sentiste que dejaste todo, que te falta mejorar y bueno, y así poder mejorar lo que te haya salido mal. Creo que ahí coinciden todos, ¿no? En ser primero el crítico uno mismo y después, me parece que los que más critican y los que ustedes más escuchan es al entorno, ¿no? ¿Quiénes son los más críticos con vos? Los que te dicen, Cristian, acá no, por más que hayas hecho un partido bárbaro, siempre te buscan la cosa para que trates de el mejorar. Detalle. Sí, eso siempre hay.
Si bien a veces mi viejo no quiere decirme nada, pero hay veces que sí me tira un par de bombitas, pero bueno. Medio encubierto, ¿no? Que te lo tira, medio que te dice. Sí, bueno, pero eso es normal y bueno, hay que tomar tal cual es. Muy bien. Hablamos con Cristian García, estamos compartiendo este programa junto al Ruso y también junto a vos, ¿eh? Por eso te dejamos las vías de comunicación 4240-5275 y 5347. Acordate que participás por el sorteo, la camiseta y las plateas, así que tenés doble oportunidad para llevarte los premios que estamos sorteando aquí en Código Banfield TV. Nos vamos a ir a la última pausa y cuando volvemos tenemos las actividades, las inferiores, muchas cosas más y compartiendo el programa con Cristian García. Pausa, enseguida volvemos. Dale. Mal porque era un partido importante, porque si uno no hace goles no puede fundamentar lo que hace en la cancha. Nosotros jugamos bien, venimos de visitante, no nos metemos atrás, salimos a jugar al fútbol y perdemos. Entonces nos duele porque obvio que al final de cuentas es el resultado lo que vale y últimamente no lo estamos consiguiendo. La falta de gol, bueno, la lesión de Raimondo, la de Barral, digo, les ha faltado variantes arriba, ¿no? Nos está faltando convertir. Es la realidad, no solamente hoy, es el problema que tenemos en todo el torneo. Hay que seguir trabajando para mejorar y es la única manera que vamos a salir adelante.